Verificar el estado operacional de grifos en el marco del plan de fiscalización que periódicamente desarrolla la Superintendencia de Servicios Sanitarios a la calidad del servicio que entrega la empresa sanitaria ESAL en diversos ámbitos es el propósito de la actividad que en los últimos días ha priorizado la comuna de Ancud, donde se ha fiscalizado in situ y de manera aleatoria el funcionamiento de 20 de un total de 220 grifos dispuestos en diversos sectores de esta ciudad, siendo el factor presión de agua el principal indicador requerido. Dentro de nuestro plan de fiscalización de la superintendencia tenemos un plan de fiscalizar el estado operacional de los grifos de incendio en la comuna de Ancud. Quisimos elegir Ancud dentro de nuestro plan de trabajo, ya que igual podríamos haber elegido las cinco otras restantes comunas que está presente en la empresa sanitaria. Decidimos hacerlo en Ancud. Y dentro de los 220 grifos que tiene la comuna, nosotros sacamos un porcentaje para saber su estado de operatividad y ver su estado, ¿no es cierto?, en lo que más nos lleva a fiscalizar este tema, es ver cómo está la presión de agua dentro de cada uno de los grifos. La válvula, ¿no es cierto?, de pie, donde se tiene que cerrar el grifo en la parte de abajo, en la base. Y obviamente una serie de cosas técnicas que tenemos que ver con la empresa sanitaria ESAL, en la cual me acompaña hoy día. La idea es que todas las observaciones que nosotros encontremos en esta fiscalización que estamos haciendo desde el día jueves, en la cual estamos finalizando el día de hoy, se hace una minuta, ¿no es cierto?, se hace un informe y se le envía a la empresa sanitaria para ver las deficiencias que han tenido los más de 20 grifos que hemos fiscalizado en el transcurso de estos días. El plan de fiscalización a la operatividad de grifos está relacionado directamente a la operatividad de estos dispositivos esenciales a la hora de abastecer, en especial de suministro de agua, ante la ocurrencia de siniestros y que, por cierto, son requeridos por bomberos. Esto con la finalidad, ¿no es cierto?, de que la empresa esté preparada para la temporada estival, para ver, ¿no es cierto?, la gran cantidad de incendios que hay, ¿no es cierto?, también en la comuna, en la provincia, donde por lo general el mayor factor cuando bomberos acude a estas emergencias se encuentra que los grifos algunas veces tienen sus válvulas cerradas o tienen baja presión. Con esto, ¿no es cierto?, nosotros estamos ayudando y fiscalizando para que los grifos que hemos encontrado o vamos a encontrar con deficiencia sean reparados o sean, ¿no es cierto?, monitoreados por la empresa para que estén en forma operativa para la temporada estival. Si bien la fiscalización alcanza el 10% del total de grifos existentes en toda la ciudad, se indicó desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios que en la práctica se prioriza de forma aleatoria la fiscalización en aquellos sectores más críticos conforme su ubicación geográfica dentro de la misma ciudad, cubriendo así buena parte de la red de estos dispositivos operativos.